Situado en la parte baja de la ciudad está la piscina de Siloé, uno de los lugares más importantes de la antigua Jerusalén. Se trata de un lugar donde todo el pueblo judío se reunía tres veces al año en Pentecostés, Tabernáculos y Pascua, para sumergirse y limpiarse espiritualmente antes de la peregrinación al templo. Estos escalones se descubrieron en 2004, pero cuando la piscina esté completamente excavada al otro lado de este muro, será la primera vez en la historia moderna que la piscina de Siloé esté completamente excavada y abierta al público. Así que ahora hay una primera piedra. Estamos realmente en tiempos históricos. Hace dos semanas recibimos el visto bueno para empezar a excavar. Durante muchos años, desde 2004, cuando descubrimos este sitio, y ahora después de, ya sabes, 18 años más tarde, por fin podemos excavar. Nuestros tractores han comenzado a excavar la piscina de Siloé. Espero que en un corto año o dos años podremos venir aquí y ver la piscina completa de un asentamiento en su totalidad. Este video muestra el aspecto que podría haber tenido la piscina cuando los judíos se purificaban y subían al templo. La Biblia explica que el rey Ezequías construyó la piscina. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas a la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá? El libro de Juan también describe cómo Jesús curó al ciego cerca del estanque. Dicho esto, esculpió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Weisman dice que la piscina une a la gente con la Biblia. Todas las historias bíblicas que desea conocer a David y Salomón, Ezequiel, los reyes, las historias de Isaías, Jeremías, que están aquí. Es literalmente el sistema hídrico, la fuente de vida de aquella Jerusalén. Dice que este proyecto también conecta a la gente de hoy. Estamos aquí en Jerusalén, Jerusalén que une a todo el mundo. Donde quiera que vayas en este mundo, la gente se centra en lo que está sucediendo en Jerusalén. Esta es la ciudad que une, mientras que hoy estamos viviendo y creando innovación en Jerusalén, al mismo tiempo aquí, en el estanque de Siloé, podemos descubrir lo que nos unía en Jerusalén hace 2000 años. No solo historia, no es solo algo que existió hace mucho tiempo, no es relevante. Jerusalén, al día de hoy, sigue uniendo a todo el mundo. Todavía atrae a gente de todas las religiones y orígenes a este lugar. Weisman dice que para muchos esta excavación es la realización de un sueño. El sueño y lo que estamos haciendo realidad aquí en la ciudad de David es terminar de excavar el estanque de Siloé y que millones de personas de todas las religiones y procedencias puedan visitar el estanque de Siloé, subir por el camino original de peregrinación al templo y ojalá podamos ver realizado ese sueño.